con la llegada de los hijos, uno se empieza a hacer preguntas y quiere darles la mejor alimentación posible. Me casé con un agricultor hace muchos años y conocí la agricultura tradicional. Siempre la producción orientada hacia los alimentos de distinto tipo. Siempre tratamos de tener variedades nuevas de distintos tipos de ají. En su momento cultivamos mucho brócoli cuando estaba muy de moda. Mis niños son grandes hoy en día y en esa época ellos estaban metidos aquí en el campo, cosechando, acarreando. Yo cuando estaba embarazada, las gemelas, hacía los plantines para la parcela, ¿te fijas? Y en ese sentido mi socia Alejandra como que me hizo, ¿sabes tú? Hay que preocuparse de darles una alimentación más saludable a los niños. Y empezamos como en ese rubro de ir cambiando y disminuyendo los agroquímicos y todo ese tema. De la alimentación saludable llegamos a variedades de ciertos alimentos o ciertas hortalizas que aportan muchos nutrientes y nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico, por ejemplo. Entonces, nuestro enfoque principal es una alimentación saludable. Por otra parte, la recuperación de las prácticas. Hay mucha sabiduría en los pueblos originarios de nuestro país. Nosotros tenemos mucha suerte de tener mucha diversidad en ese sentido. Entonces, como volver un poco a las raíces de lo que se consumía antiguamente en nuestro país y que se fue perdiendo a lo largo de los años. Primero producíamos tomates cherry, fuimos una de las primeras aquí en la zona de Calera de Tango, le entregábamos a un distribuidor grande, en su momento entregábamos en supermercado berenjena, cuando también el cultivo de las berenjenas no era tan popular. Y fuimos ahí, pasamos hasta por la hidroponía, conociendo, pero tampoco fue como lo que nos identificaba. Después, ahí queremos ser orgánicas tampoco, entonces llegamos a esto de la agroecología que nos acomodó perfectamente. O sea, la agroecología yo creo que es lo que nos representa. Tenemos tres actividades que hacemos dentro de esto, de los principios de la agroecología, que es cuidar el suelo, tener nuestras propias semillas y el mercado local. La mejor forma que tenemos de contribuir a la soberanía alimentaria es comprando en los mercados locales, acortar la distancia entre el consumidor y el productor y que en cada zona los consumidores prefieran a los productores, que exista cada vez esta economía que sostiene al productor. Porque si bien uno puede producir muy sano, muy limpio, pero si no tiene a quién venderle, eso es terrible. Entonces la idea es esa, que la gente prefiera al productor. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.